Muy bien, gracias por continuar con nosotros aquí en UNE Noticias. Dos Quebradas tendrá Plaza de Bolívar, así lo aseguró la administración de Diego Ramos. Según el alcalde Ramos, el proyecto se construirá en un lote ubicado detrás del CAN, propiedad de la gobernación departamental. Ya estamos empezando a tocar puertas por donde nos vamos a conseguir esos recursos importantes. Y la Plaza de Bolívar, si Dios lo permite, va a quedar ahí en ese lote maravilloso que tiene la gobernación, y yo sé que nuestro señor gobernador tiene todas las ganas de darle esa identidad a nuestro segundo municipio del departamento, como es Dos Quebradas. Para este propósito, el alcalde gestiona los recursos con la nación. 1.800 millones de pesos más lo que vale el lote sería una inversión aproximadamente de 3.000 millones de pesos. Entonces, por eso tenemos que seguir tocándole las puertas al gobierno nacional, al Ministerio de Cultura, a ver cómo podemos avanzar, pero debemos de darle ese regalo, esa identidad a nuestro municipio. Según el mandatario, antes de finalizar su mandato, Dos Quebradas tendrá su Plaza de Bolívar, que conectará la Alcaldía Municipal, la Plaza del Progreso y será el centro de la ciudad.